Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bueno, estoy muy, 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 muy contenta, muy contenta. Voy a hacer una cosa, un momento. Ahí. Porque creo que así, exacto, así no sé, es un reflejo. Y si se puede leer bien el título. Bueno, estoy súper, hiper, mega contenta de poder presentaros oficialmente ya, por fin. El diario de los paseos con mi perro, un registro de reactividad canina. ¿Os acordáis cuando os dije hace varias semanas que tengo presente algo para hacer, pero no voy a decirlo y tal? Realmente no sabía bien bien cómo enfocarlo, cómo hacerlo, cómo presentarlo, cómo nada. Tengo que aprender todo desde cero a hacerlo, a diseñar todo, diseñar la portada, todo el texto, todo, 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 todo. Pero ya está aquí. Es un diario que es para 3 meses, un diario para registrar los paseos con tu perro, principalmente si tiene, evidentemente, tu perro reactividad canina, ¿vale? O sea, si tiene problemas de reactividad. Una cosa importante, este diario es para 3 meses, tiene 90 hojas de registro que dura 3 meses, que evidentemente son para 90 días, que son 3 meses. Pero, ¿por qué lo he hecho? Porque, mirad, ya desde hace tiempo en la academia, con algunos alumnos de la academia y algunos, no sé, pues clientes, alumnos también presenciales, ya lo hacíamos sin tenerlo oficialmente y sin tenerlo registrado. Con algunas personas les proponía que hicieran un registro, unas anotaciones de los paseos, de las reacciones, de a quién, de a cómo, de cuándo, de la duración, de cómo ellos también se sentían, de qué estaban viendo en el perro, etcétera, para poder estudiar los avances y poder ver cómo iba evolucionando todo, ¿no? Y funcionaba muy bien, pero lo hacíamos en plan casero, pues la persona lo apuntaba en una hoja y me lo iba diciendo. Entonces, pensé, bueno, y si hago un registro, porque claro, es muy fácil olvidarse, ¿no? Pero creo que de esta manera, igual que pues la agenda de cada año, pues yo cada año me compro una agenda para apuntarme por las cosas de cada día, etcétera. ¿Me las podía apuntar en un papel suelto, en una hoja en blanco? Sí, pero la hoja en blanco ya te digo yo dónde acaban. Las acabo perdiendo, no sé dónde terminan las hojas. Y esto me pasa a mí mucho. Entonces, también pasa a las personas que empiezan haciéndolo, pero luego las hojas, vete a tú a saber dónde están, etcétera. Entonces he decidido crear un diario, como digo, trimestral, individual por perro, ¿vale? Ahora te explicaré por qué. ¿Por qué es importante este registro? Normalmente, cuando trabajamos la reactividad del perro, esto no es algo que es a corto plazo, ¿vale? Mejorar los paseos con nuestro perro con respecto a la reactividad no es algo que sea de un día para otro, ni de un mes para otro. Normalmente, por regla general, suele tardar varios meses. Y realmente es un trabajo de por vida, porque es una nueva manera de enfocar los paseos, ¿no? Una nueva manera de que el perro gestione el ambiente que hay y los estímulos que tiene alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos trabajando, vamos trabajando, vamos poniendo en práctica, vamos mejorando, porque hay un cambio y vemos cómo todo va yendo bien, la persona se va sintiendo más tranquila, el perro se va sintiendo más tranquilo, todo va yendo bien, ¿no? Y de repente un día, ¡pum!, de repente un día coge y viene un mal día. ¿Qué pasa con ese mal día? Que nos tira al traste todos los demás, porque nuestra mente humana tiende a recordar lo malo y a olvidar un poco lo bueno, ¿no? Entonces, cuando tenemos un mal día, todo aquello que hemos avanzado es como que se cae por el retrete, ¿no? Y la persona se deprime o se agobia y se tal. Entonces, yo siempre digo, ostras, no, porque mira todo lo que se ha avanzado, mira cómo estabas desde el inicio, mira cómo eran los paseos en el inicio y cómo son ahora. Ah, sí. Pero, ¿qué pasa? Que nuestra mente también olvida las cosas. Entonces, ¿de qué manera hay para recordarlo? Apuntándolo y a mano, apuntándolo a mano, porque las conexiones neuronales que se hacen cuando escribimos a mano no se hacen cuando escribimos con el ordenador, ¿vale? Es completamente diferente. Esto lo vamos a tener siempre presente, nos lo vamos a poder llevar si nos vamos de vacaciones, si nos vamos a un bar o lo que sea, decir, mira, pues ya que estoy ahí tomando algo, voy a rellenar esto, ¿vale? Cosa que en el ordenador a veces es bastante complicado. Entonces,
Es muy importante, aquí en el diario te explico el porqué de este diario y te hago, hay una serie, ahora te dejaré, después de esto, te dejaré un tutorial para que puedas ver cómo se rellena. Pero verás que hay una serie de preguntas que te hago para que tomes conciencia de tu perro. De tu perro, de ti, de la reactividad de tu perro, hacia qué estímulos, qué causas, desde cuándo, etcétera. Tomar conciencia sobre esto y luego vienen las hojas de registro, ¿vale? Que vienen con una serie de preguntas, ¿ok? Viene con una serie de preguntas y espacios para contestar, porque lo que quiero es que cada día tomes conciencia de qué ha pasado en ese paseo y cómo os habéis sentido en ese paseo, ¿vale? ¿Qué emociones también tiene tu perro y qué emociones? Porque la reactividad es puramente emocional. Esto lo hemos hablado mil veces y lo tienes todo explicado en la saga de Saciar la Reactividad. La reactividad es una reacción muy emocional, ¿no? Muy desbordada emocionalmente, pero emocional. Tiene que ver mucho la frustración, el estrés, la sobreexcitación, etc. Entonces es importante tener esto en cuenta y registrarlo en este diario te va a dar una visión de los paseos diferente a que si solamente tienes la imagen en tu cabeza. Entonces, esto también te va a servir, es una de las cosas por las que he querido hacerlo, para que cuando tengan esos malos días, que los vas a tener, porque todos los tenemos, esos malos días los vas a tener, pero esos malos días no te puede tirar al traste todos los avances. Entonces, el diario lo que te va a proporcionar es, cuando tengas un mal día, échale un vistazo a cómo iniciaste todo el trabajo con tu perro. Todo el enfoque de los nuevos paseos con tu perro. Y verás el cambio que has hecho. Aunque hoy hayas tenido un mal día, vas a ver todo el avance que has tenido. Porque un mal día no enjuicia todo, no destruye todo. Un mal día es un mal día, cogemos, lo ponemos en el cajón y mañana será otro día. Punto. No hay más. ¿Vale? Pero para animarte también, vale, pues vete al primer día, vete a los primeros días, a las primeras semanas. Y lee todo eso que ha superado tu perro, todo eso que has superado tú, todo eso que habéis superado los dos juntos, porque eso te va a dar fuerza para seguir avanzando, ¿vale? Entonces, te voy a dejar ahora con el tutorial donde te lo explico todo de manera detallada de cómo rellenarlo y nada más, me encantará que si una vez lo tengas, me envíes una foto con tu perro y el diario y que me digas qué tal te está yendo la toma de conciencia a la hora de rellenar el diario. Otra cosa importante, este diario durante el mes de febrero, los últimos días, las últimas semanas que queda, la última semana que queda de febrero, va a estar en promoción. Este diario tiene un precio de 9 euros, es un precio muy simbólico, porque si hablamos que dura 3 meses, son 3 euros por mes, ¿vale? O sea, que es muy, muy, muy simbólico, pero durante esta semana de febrero, ese lanzamiento, digamos, o esta quiero hacer una promoción para que lo tengas a solo 6 euros y que puedas organizarte con todos los que necesites durante el año, bien sea los 4 trimestres o bien sea para los varios perros que puedas tener en casa a un mejor precio. Y a partir del 1 de marzo ya tendrá su precio original de 9 euros, ¿vale? Así que hasta el 28 de febrero lo tienes a 6 euros, a partir del 1 de marzo a 9. Así que aprovecha ahora y ármate con todos los que necesitas durante el año y me encantará ver esa foto con tu diario. Ahora te dejo con el tutorial para enseñarte cómo se rellena, ¿ok? Nada más, chao, chao. Bueno, mira, aquí tienes el diario de los paseos con mi perro, en este caso con tu perro, ¿vale? Es un registro sobre las reactividades, las reacciones reactivas. Esta línea que ves aquí, no, tú no la tienes, porque esto es de la prueba, del libro de prueba que me envía Amazon, ¿vale? Entonces, es importante que tengas en cuenta que es un diario que sirve para 3 meses, ¿ok? Para un trimestre, para ir viendo los avances. Entonces, bueno, aquí empiezas, aquí te explico un poquito las primeras páginas, te explico un poco el porqué de este diario y qué es lo que tienes que hacer, etc. Supongo que si estás viendo este vídeo es porque también estás leído esto y te he puesto aquí que tienes que venir a este vídeo, precisamente el que estás viendo, para entender cómo se... aunque es muy fácil, ¿vale? Pero bueno, cómo se rellena el diario.
La primera parte del diario, las primeras dos hojas del diario son únicas, es decir, que no son repetidas para el día a día. Aquí vas a poner la fecha de inicio del diario, es decir, cuando tú vas a iniciar, no el registro, o sea, no de la fecha diaria, sino de cuando inicias este diario, este librito, ¿vale? Yo qué sé, pues estamos a 20 de febrero, pues pones aquí, si te llega el 20 de febrero y empiezas, y vas a empezar a rellenarlo el 20 de febrero, pones aquí 20 de febrero. El nombre del perro. Importante, si tienes más de un perro, sería interesante que tuvieras un diario por cada perro, porque la información que metas en este diario, es exclusivamente para reflejar las reacciones que haya tenido ese perro durante los paseos. Por lo tanto, no vale, o sea, no vale. Te vas a hacer un lío un poco y no vas a poder bien ver bien los avances de tu perro si pones aquí tres perros. Entonces, lo interesante es que tengas un registro por perro, un diario por perro. El nombre de tu perro, la edad. Aquí te pregunto, ¿tiene problemas de salud? Explica con detalle en caso afirmativo. Si no tiene problemas de salud, pues nada, ¿vale? Pones que no. Si tiene problemas de salud, es interesante y es importante que lo pongas, porque ya sabes que muchos de los comportamientos, o algunos más bien de los comportamientos reactivos de nuestros perros, tienen que ver con problemas de salud. Entonces, temas de intolerancias, tema de huesos, tema de displasia, tema de otitis, tema de riñones, tema de lo que sea. ¿Vale? Brotes alérgicos. Cualquier problema de salud es importante que lo pongas, porque todas las reacciones, en función del problema de salud que tengas, esto va a estar directamente relacionado con las salidas y con cómo se comporta en las salidas, ¿vale? Y te va a dar un fiel reflejo de cómo va evolucionando sus reacciones también en función de la salud. Describe el temperamento o personalidad de tu perro. Aquí es interesante que pongas no que es miedoso o que es tal, sino, bueno, si es genético, sí, pero si es un perro seguro de sí mismo, si es un perro inseguro, pero ya de por sí de temperamento, no porque sea inseguro porque ha tenido una mala experiencia, sino porque temperamentalmente es inseguro, ¿vale? O es precavido, o es tímido. O es muy, ya digo, muy echado para adelante, o es muy alegre, es muy independiente, es muy tal. Describe cómo es tu perro de personalidad. ¿Desde cuándo presenta conductas reactivas? Esta parte es muy importante porque aquí has de pensar. Normalmente solemos buscar ayuda cuando el perro presenta reacciones reactivas durante un largo tiempo, ¿no? Entonces ya como que estamos muy cansados, muy agobiados de lidiar con esos paseos insoportables. Pero hemos de rebobinar y hemos de irnos al inicio. Al inicio, el desde cuándo tiene esta reacción reactiva tu perro. ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a ver estos síntomas en tu perro? Es muy, muy importante esta pregunta, ¿vale? Porque la reactividad, si es por ejemplo por salud, que aquí vas a tener un buen indicador, esta y esta pueden tener mucha relación en el caso de que esté vinculada una con la otra, ¿vale? En el caso de que no tenga problemas de salud, pero sí que tenga conductas reactivas, pues ¿desde cuándo? Desde que cumplió 8 meses, desde que tuvo una mala experiencia, desde que tuvo un susto, desde que cualquier historia, ¿vale? Desde que empezó a cambiar o nos mudamos, desde que lo que sea. Pero vete, rebobina, toma conciencia, porque este es un diario, para que tomes conciencia de la reactividad de tu perro. Y todo esto empieza, pensando y anotando cuándo empieza a presentar tu perro reacciones reactivas. Porque esto, quieras o no, pero te va a dar muchísima información. Estas son preguntas que yo hago cuando voy a una visita presencial, ¿vale? Es información que necesito a la hora de poder trabajar con la familia y con el perro. Después, ¿a qué estímulos reacciona de una manera reactiva? Aquí te pongo que pongas una X, es decir, si es a coches o a motos, si es a otros perros, si es a patinetes, monopatines, patinetes, monopatines, patines, a personas desconocidas, a corredores, a ciclistas, ¿vale? Pon una X en aquellos estímulos a los que tu perro reacciona, puede ser uno o pueden ser varios, ¿vale? En eso no te preocupes. Si hay algo característico con respecto a los estímulos, anótalo aquí.
Es otra cosa muy interesante. Verás, hay veces en las que el perro tiene reacciones reactivas, por ejemplo, a ciclistas, pero no a todos los ciclistas, sino a ciclistas que van vestidos de manera profesional, con las mallas, con el casco, etcétera. En cambio, a los ciclistas normales de calle, cualquier persona que vaya en bici, pues no reacciona, pero a las personas que tienen ese uniforme, esa manera de vestir, pues sí. O a las personas, pero solamente a los hombres. O a los perros, pero solamente los que son de tipo, yo qué sé, pastor alemán, porque tuvo una mala experiencia con un pastor alemán que le agredió, y desde entonces han generalizado a todos los pastores o similares, y es reactivo con todos ellos. Entonces, todas esas peculiaridades del estímulo que caracteriza a ese estímulo precisamente para que tenga esa reacción reactiva, ponlo aquí, porque esto que escribas aquí te va a dar mucha luz a la hora de plantearte la estrategia, entre comillas estrategia, o la manera de proceder de las pautas que tengas que seguir, ¿vale? Porque yo que sé, si tu perro tiene reacciones reactivas solo a X perros, o solo a X personas, o solo a X estímulos, por ejemplo, coches o motos, pero solamente cuando aceleran, no solamente cuando las encienden, o motos solo cuando las encienden, luego cuando se ponen en marcha ya no, porque estas cosas son muy importantes, porque te va a marcar el trabajo. Si, por ejemplo, si tu perro tiene reacciones reactivas cuando una persona arranca la moto, no por ver la moto, sino cuando la arranca, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar con él? En el encender la moto. Porque si a lo mejor no reacciona cuando la moto ya está en marcha, no nos sirve de nada irnos a una carretera y ver motos en marcha, sino que tenemos que empezar a trabajar con los arranques de las motos. O cualquier historia, ¿eh? O bicicletas, o monopatines, pero cuando llevan X velocidad, pero si están parados no, o al revés, o es que es verlo y ya, pero luego se ponen en marcha y ya no, mil historias, porque aquí variedades hay infinitas. Entonces, todas estas características con respecto al estímulo, tienes que exponerlo aquí. Insisto, todo esto te va a aportar mucha luz de cara a encarar los paseos. ¿Cuáles son las causas o factores de la reactividad? Importantísimo. Esto ya lo sabes, en el libro de la saga es hacer la reactividad, sobre todo el número uno, el libro número uno lo tienes todo muy explicado detalladamente, en el curso de reactividad también de la academia, un montón de vídeos que he hecho sobre reactividad, y aquí te pongo un poco las que son, ¿vale? Socialización incorrecta, bien sea por exceso o por defecto, gestión de la correa, sobreprotección, experiencias traumáticas, falta de habilidades sociales, es decir, se sobreexcita, déficit de autocontrol, estrés, dolor de enfermedad, miedo, baja gestión emocional, fallos en la interpretación de la comunicación canina, evidentemente nuestra, ¿vale? Instintos. ¿Por qué digo instintos? El instinto es puede ser un detonador de la reactividad, no en sí misma, sino la frustración que viene después de no poder liberar este instinto. Por ejemplo, un border collie que quiere perseguir bicicletas por instinto, no por miedo, sino por instinto, ¿vale? Pues instinto de pastoreo. Esa acción de perseguir la bicicleta no sería reactividad en sí misma, sino que la reactividad vendría cuando, una vez el perro quisiera perseguir la bicicleta y no puede porque está atado a la correa, vendría la frustración, y la frustración es la que denota, o la que detona más bien, la reactividad. Entonces sería instintos, y tendrías que poner también el tema de la frustración. Que vendría la misma, ¿eh? O sea, porque la frustración está en todas. Pero cuando hablo aquí de instintos, hablo de eso, de lo que hay antes de esa frustración, ¿eh? Porque, por ejemplo, la falta de habilidades sociales, se sobreexcita. Sí, la sobreexcitación no da a la reactividad. Es la frustración por no llegar a ese estímulo, ¿vale? Luego, del 1 al 10, describe la intensidad de las reacciones reactivas de tu perro. ¿Cuáles son? ¿Qué intensidad tienen? ¿Un 5, un 7, un 8, un 10, un 3? Porque, y esto digo, es el inicio de este, es cuando la fecha del inicio de este diario, ¿vale? De estos 3 meses, el comienzo de estos 3 meses. Todo esto te va a servir para que en el próximo diario, de los siguientes 3 meses, tú veas si ha cambiado algo en esta información. Porque se supone que tiene que haber cambiado algo, mínimamente tiene que haber cambiado algo en la información que pones aquí, porque habrás avanzado. Entonces, al igual aquí al principio pones un 8, pero en el siguiente diario pones un 6. Y eso sería un buen síntoma, ¿vale? ¿Cuántos paseos realizas a diario?
evidentemente con tu perro. Realiza a diario tu perro, ¿vale? 2, 3, 4, 1, pues lo pones aquí. Y luego ya empezamos con el registro en sí mismo, ¿vale? La fecha del día, la hora de los paseos. Aquí sí, no quería poner una hoja por cada paseo del día, porque aquí cada persona pues lo va a pasear 1, 2, 3, 5 o 10 veces, depende de la rutina, ¿vale? Entonces, la fecha sí que será la fecha del día, pero la hora de los paseos, pues a lo mejor a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Pues lo pones aquí, la duración de los paseos, cuál es la rutina que haces en los paseos. Por ejemplo, si es paseo de ciudad, si es paseo de campo, si tienes que trabajar la parte de autocontrol porque se sobreexcita antes de salir de casa. Vamos a, ¿cómo es la rutina del paseo? ¿Vas al parque, no vas al parque, lo sueltas o no lo sueltas? ¿Se relaciona con perros, no, etcétera? Y en esta rutina del paseo, si tienes reacciones reactivas, sí o no, le das una cruz, ¿vale? ¿Y a qué estímulos? ¿A otros perros, a bicicletas, a patines, a coches, a motos, a lo que sea, ¿vale? Luego, evidentemente, si has contestado que sí, pues aquí ya tienes que, aquí ya te digo, descripción detallada de las reacciones reactivas. Y aquí te pongo que anotes el conjunto de los paseos diarios. Es decir, del conjunto de los tres paseos, esto lo rellenas o al final del día o después de cada paseo, pues rellenas un par de líneas en función de cómo haya ido, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones reactivas que ha tenido? ¿A qué? ¿Cómo han sido? ¿Cómo ha sido la situación? Entonces intenta describirlo aquí, porque te va a aportar mucha luz, ¿vale? Y luego describe cómo te has sentido durante el paseo o los paseos del día, ¿vale? Esto es importante porque tus emociones van a tener mucho que ver y tienen mucho que ver en qué es lo que pasa en los paseos. El paseo no es solo tu perro, tú paseas con tu perro, ¿vale? Y tu perro pasa contigo. Por lo tanto, lo que tú sientas es muy importante. Tus emociones están directamente relacionadas con las emociones de tu perro, directamente, ¿vale? Para un lado y para otro, más bien es como una rueda. Las emociones tuyas van a afectar a tu perro y las emociones de tu perro también van a repercutir en las tuyas. ¿Por qué? Porque si tú estás, si tú sientes miedo, sientes frustración, sientes rabia, sientes duda o tal, eso se lo vas a pasar a tu perro. Si tu perro reacciona de una manera reactiva, esa energía desbordada, esa reacción tan bestia a nivel emocional, te va a afectar a ti, porque vas a querer de tierra trágame y vas a sentir mucha vergüenza a veces por la gente que te está mirando, mucha rabia, mucho cansancio, mucho enfado con tu perro incluso. Entonces, ¿cómo te has sentido durante los paseos? ¿Vale? ¿Ha sido un paseo agradable? ¿No? ¿Te has sentido frustrada, frustrado? ¿Ha ido muy bien? ¿No? Etcétera. Anótalo y a partir de aquí ya sí que se repiten para cada día, ¿vale? Hay 90 días, hay 90 hojas para el registro. Para cada día lo mismo, ¿vale? Y luego ya al final, pues ya, pues te doy las felicidades, evidentemente, ¿vale? Por haberlo completado todo. Y aquí te digo que si necesitas otros 3 meses, pues es la hora de empezar el siguiente diario, de ver los progresos, ¿vale? Y los progresos, ya te digo, los vas a ver en el inicio del siguiente diario, porque a la hora de rellenar todo esto, sobre todo a los estímulos que reacciona, y sobre todo aquí, en la intensidad y el sello característico y tal, si tú has ido avanzando, vas a ir eliminando capas de aquí, ¿vale? Así que nada, te dejo con el diario. Es muy interesante. Las personas que lo han hecho sin ser este diario, pero que lo han ido anotando, les ha servido de muchísimo porque han podido tomar conciencia de los paseos, de las reacciones, de cómo va evolucionando nuestro perro. Aparte, es importante, una vez empieces con el registro, habrá días buenos, días malos y días regulares. Los días buenos vas a sentirte pletórica o pletórico. Los días regulares, bueno, bien. Pero los días malos te vas a sentir mal. Vas a pensar que todo se ha ido al garete. Si a lo mejor llevas un mes ya haciéndolo y de repente tienes un mal día y tienes muchas reacciones. Oye, no te sientas mal. Vete al inicio, vete al punto de partida. Vete desde donde estás partiendo. Porque si dentro de un mes tienes una recaída o tienes un mal día, ten por seguro que si tú vas analizando todo lo que vas escribiendo los días siguientes, ¿vale? Verás que hay días buenos, días malos, días regulares,
¿Vale? Porque tu perro también tiene días buenos y días malos, tú también. Nada es igual ningún día. Pero sí que vas a ir viendo una progresión en tus en el avance y en cómo tu perro afronta todos los estímulos que tiene alrededor. Y tú también, porque digo, nosotros somos somos una pieza fundamental en el paseo con el perro. Como digo, nuestras emociones tienen mucho que ver con las emociones del perro. Nuestra gestión emocional tiene mucho que ver con la gestión emocional del perro, ¿vale? Y eso te va a aportar mucha luz, mucha tranquilidad y mucha esperanza, porque vas a ir viendo cómo avanzas. Y cuando te sientas un día agobiado por tener un mal día, solamente tienes que echar atrás la vista en el diario y ves desde dónde partías, cuál era el punto de donde partías, y vas a ver que aunque hoy hayas tenido un mal día, los avances han sido increíbles, ¿vale? Así que nada más, te dejo con esto para que empieces a rellenarlo y me vas diciendo cómo vas progresando y qué te está aportando en la toma de conciencia que vas a tener cuando empieces a rellenar este libro. Porque no es lo mismo tenerlo en la cabeza que tenerlo plasmado en papel. No es lo mismo. La información en la cabeza se nos va. Pero esto lo tienes presente y siempre vas a poder verlo y vas a poder ver también tú cómo vas progresando y lo que vas haciendo. Y otra cosa importante, como cada diario va a ser para un perro, también vas a ir viendo la manera en la que avanza cada uno de ellos, ¿vale? Y cuán diferentes son y cómo tienes que enfocar de diferente manera los paseos con tu perro. Así que nada más, espero que te ayude y me vas diciendo cómo te va ayudando el diario. Hasta luego.